pasó, muchachos? El día de hoy es viernes 26 de enero del 2018. ¿Y qué carajos está pasando, Snoopy? Estamos en un evento. ¿Un evento de qué carajos? The Years. Pero si tú eres de Halo, Slayer, ¿qué te pasa? ¿Qué carajos? ¿Quién te invitó? Váyanse al carajo, chequen, allá está la entrada. Vamos a ver qué tal, el día de hoy es el primer día, entonces realmente como que no hay tanta atención. Sin embargo, la final se juega hasta el domingo. Vamos a traerles una especie de vlogs, no solamente va a ser el evento y ya, sino vamos a estar haciendo tonterías, porque aquí está el señor en redes legendario. Pues si me buscas, me encuentras, no vivo en la tienda, ni espero a que vengas, no más pa' que aprendas. Pues nada, muchachos, vamos a ver qué carajos pasa. Estamos esperando a Heilomsi, los cotizados de Krause, de Spark, Goner, Blend, todos esos lucidos se fueron a comer. Ay, es que me duele mi panza. Muchachos, acaba de llegar un paquete, estoy en la casa de Slayer, de hecho, él todavía no sabe, vamos a ver apenas qué es. Muchachos, venimos regresando prácticamente del evento, ¿qué crees eso? Te llegó un paquete, Slayer. ¿En serio? Sí. O sea, ¿me lo trajiste tú? Es carne, ese es un regalo de Monterrey. ¿En serio? A ver. Sí, es un regalo. No, no es cierto. Slayer, ¿qué crees que te he traído de regalos, Slayer? Dilo. ¿Dulces? Ok, dulces, ¿qué onda? ¿Crees que en esa cosa habría dulces? Son dulces. ¡A la bestia! ¡No jodas! ¿Qué? ¡Un control! ¡Ah, la bestia! ¡Ah, la bestia! Este control lo quería, fuera de broma. Buenísimo, es leyenda. Fuera de broma este control desde que lo... ¡No jodas! Te lo juro que de todos los controles que me han mandado... Muchachos, otro control... A ver, vamos a abrirlo, tenemos que abrirlo. Carajo, no, esto sí no me lo esperaba, o sea, vengo del evento. Ve tu cara de emociones, Slayer. Es que en serio, este control cuando yo lo vi que lo anunciaron, fue como, carajos, lo necesito sí o sí. Y pues obviamente tampoco lo puede estar pidiendo, pero sí me lo mandaron. Tengo, es más, ¿sabes qué? Hace unos poquitos días me mandaron unos códigos justamente de este juego, del demo, que es Sea of Thieves. Así que se los voy a estar poniendo. Por aquí va a haber uno, muchachos. Por acá va a haber otro. Y el otro en mis redes sociales. Así que vayan y descárguenlo si ustedes están locos. Pero no sabía que me iban a mandar un control. O sea, me enviaron esos códigos para compartírselo a ustedes. El demo privado. Pues no sabía ni de chiste que me iban a enviar un control. ¿En serio? ¿Va a haber transmisiones de esos, Leyer? Va a haber transmisiones, obviamente. Mira esta preciosura. Te lo juro que cuando vi este control, yo dije, lo quiero, sí o... ¡A la bestia! ¿Cómo se...? ¡A la bestia! ¿Qué? Se siente diferente. A ver, mira el botón. Mira el botón. A ver, quiero tocarlo. Mira el botón. Velo doradito. ¿Ves este botón doradito? ¿Ves esta preciosura? No jodas. Te lo juro que desde que lo vi yo dije, este control lo quiero, pero pues tampoco, no sé cómo conseguirlo. Realmente es algo que sea de mi dinero. Y me lo enviaron el día... No jodas, muchachos. El día de hoy no puede ser mejor realmente evento de Gears. Mañana, de hecho sábado, tenemos una reunión con subs y todo. Y ve, esto sí no me lo esperaba ni de chiste. Pues bueno, muchachos, felicidad extrema. Me enviaron un paquete sorpresa a la casa. Les compartí los códigos, es por eso que es importante ver los videos luego que se suben, porque luego comparto códigos por ahí, locuchones. Los demás en mis redes sociales. Y pues bueno, vamos al siguiente día, porque seguramente esto se va a poner todavía más bueno. Vamos a ver suscriptores. Y pues ya. Hoy, carajos, fue viernes 26 de enero, si no mal recuerdo. Mañana es sábado 27. Uy, Slayer, sabes matemáticas. Pero sí, tenemos reunión con subs y vamos a ir obviamente al evento y todo. Estuvo muy loco esto, en serio, muchachos. A la bestia, pa. Nos vemos mañana, muchachos. Este punto no quiere empezar, por eso se sordea. Porque culea, ¿sabes qué? Este estilo saco. Mira, llega y con esto te ataco. Mira, ¿sabes? Aquí, esto te toca. Aquí, del Team Dinamita, su mascota. ¡Oh! ¿Qué pasó, muchachos? Estamos en el segundo día del evento. ¿Ustedes saben quién carajos es? No saben quién soy. Catán Gordo. Heilomsi, obviamente, acá está Blood. ¿Y qué hacen estos youtubers de Halo en un evento de Gears of War? Se estarán preguntando. ¿Qué carajos nos invitaron ni siquiera? Está triste verlo. ¿Qué? Está jugando Ghost, está bien verga el pinche dedo. ¿Así? Sí.
Y bueno, muchachos, pues ven esa camioneta que está justo allá atrás. Pues esa me la acabo de comprar, es lo que les quería decir. ¿Es la decir. B12, querido? ¿Sí? Es B12 Turbo Slayer. ¡Ah, la bestia! Y esos rines hermosos, ese bebé, ¿cuánto te costó? Uf, no, los rines sí me salieron. Sí, se los sacados. Sí, pero a ver, enséñanos la llave. A ver. Pues bueno, muchachos, traemos aquí unas bebidas. Evidentemente en todos los eventos, como son unos lacras asquerosos, no te dejan pasar con bebidas, pero son buenas bebidas, son bebidas recién salidas. Recién salidas de la congeladora. Es una falta de respeto tirar esto, ¿sí o no? Ah, sí, eso o sí. O sea, en todo caso, inclusive a mí también se me hace una falta de respeto. Sí, eso sí. A medio tomar, dárselo a alguien que lo necesite. No, tampoco estaba correcto. Pero se nos ocurrió la idea maestra. Paso número uno, muchachos, pongan atención. Sí, el chiste sí, sí. Es que vamos a hacer una distracción. Esta técnica se llama la evasiva. Y vamos a ir comentando como si fuéramos grabando el evento. Como si fuéramos haciendo algo importante. O como si fuéramos, los dueños del lugar. Como si fuéramos los dueños del lugar. Se van a dar cuenta, obviamente, tampoco son tontos. Pero no nos van a interrumpir en nuestra grabación si es que lo hacemos profesional. Tiene que ser algo del evento. De las cosas que hay de adentro. Estamos exactamente mostrando. O sea, como si fuera un review verdadero, pero en realidad no. O sea, el chiste es que cuando pasemos y entonces Gears of War tal y te sigues y listo. Pero como tenemos muchísimos jugadores profesionales viniendo desde distintos lugares, algo así vamos. Perfecto. Es más, tenemos muchísimos jugadores, en este caso también hay de Latinoamérica. Entonces sí. Tú vas adelante. Y muchachos, tenemos al evento después de esas risas locochonas. Y en estos momentos, ¿qué es lo que pasa, Halo MC? Pues adentro tenemos muchísimos jugadores de distintos lados del mundo. Tenemos jugadores americanos, tenemos también jugadores latinoamericanos que están justamente justo haciendo en este todo lugar. Esta cosa. Y acaban de ver un hack, muchachos. Ustedes, carajo, acaban de ver. ¿Por qué? Porque en estos momentos acabamos de meter de contrabando las bebidas de Carl's Jr. ¿Por qué? Porque tenemos el camarógrafo bien puesto, con una seguridad impresionante y venimos llegando al evento. Así que así es esto, muchachos. Así se va. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo sí tengo una vida, ¿por qué bro. ¿Por qué tienes una vida? Sí. Por...
Y pues bueno, llegamos al final de estos días locuchones. Ya todo el mundo está cansado, nada más vean la cara de este muchacho. Pobre men, sentado todo el día. Nos vamos, muchachos. Hasta la próxima.